Hay que decirlo una y otra vez, un gobierno populista y autoritario se basa fundamentalmente en el ejercicio de la propaganda que no el de la información. Y por ello, claro, disfraza a muchos de sus vocingleros como si de veras estuvieran dando información cuando en lo que realmente vuelcan sus expectativas es en hacer propaganda. Los farsantes de la 4T les llamamos nosotros en la redacción de la revista, etcétera. Y con ese título es como hemos desplegado ya dos ediciones. El tomo 1, que en estos momentos se encuentra agotado. Ojalá ustedes tengan paciencia, porque en la próxima semana estará circulando una vez más ya una segunda reimpresión. Y el segundo tomo, así como la carpa de un circo, y que me perdonen las carpas y los circos, son como hemos nosotros sintetizado lo que significan estos adminículos de la comunicación del presidente en la actualidad. Se trata, lo hemos dicho y lo vamos a seguir haciendo, de una estructura, un entramado que ocupa tanto a los medios de comunicación convencionales, dígalo si no el periódico La Jornada, o los medios de comunicación digitales, ahí tienen ustedes, por ejemplo, al portal Sin Embargo, con periodistas que tienen igualmente que una presencia en los medios de comunicación digitales que en los medios de comunicación convencionales. Dije periodistas, que es como se presentan ellos, aunque como demostramos en estos dos libros, pues en realidad son los farsantes. Y tienen una función muy bien sincronizada, nada más no vayan a creer ustedes que ellos se sincronizan justamente porque tengan, digamos, la capacidad incluso para darse cuenta de cuál es la función que cada uno desempeña. No. El simple hecho de que ellos acaten las decisiones del presidente de la República es lo que suscita en ellos la competencia misma por ver quién es el que mejor maroma da para sostener los dichos del presidente o quién es el que con mayor estruendo insulta cuando el presidente les indica, y lo hace todos los días en las mañanas, sobre quién lanzarse. Nosotros en Etcétera, lo preguntaba ayer Ciro Gómez Leiva, y se los comento a ustedes también pormenorizadamente ahora, pues hemos recibido distintas respuestas porque se trata, pues sí, de personas con poder, decía él, y yo diría con representantes del mismo poder, que tienen como un punto que los homogeniza, que son premiados desde el gobierno de la República de distintas maneras. Ocupan algún cargo público, como por ejemplo Genaro Villamil, o tienen jugosos contratos de publicidad, como el medio donde trabaja Álvaro Delgado, o laboran ellos en medios de comunicación pública, como Sabina Berman, y así nos podríamos ir en cada uno de estos farsantes para hablar, no sé, de Federico Arreola, que con su portal de SDP Noticias tiene jugosísimos contratos con el gobierno federal, y cada uno de ellos cuenta con el erario, con la disposición del erario, es decir, con los impuestos que ustedes y nosotros pagamos, para llevar a cabo estas funciones. Las respuestas que hemos tenido son de distintas maneras, de distintas formas, y dependiendo desde luego de los personajes de los que se trate. Hay unos que ustedes saben son más bajos que un gusano apretado, como Ricardo Sevilla. Hay otros que, como dice Andrés Manuel López Obrador, navegan con bandera de buena ondita, así les paga Andrés Manuel López Obrador, cuando apenas con el pétalo de un comentario osan, como es el caso de Julio Hernández, expresar alguna mínima diferencia, porque si alguien lanza un bee que desentone con el rebaño, este puede llegar a salir expulsado, y es el pendón o la amenaza que pende sobre
el propio ya mencionado Julio Hernández. Él mismo dijo en su programa, caracterizándome a mí como un personaje obscuro de no sé qué confabulación dentro de la Universidad de Guadalajara, acostumbrado estoy desde luego a estos dicterios, que no comentaría lo que llamó como un levistrajo, así dijo él, escrito por mí, cuando evidentemente primero pues no lo ha leído, porque si lo hubiera leído sabe que estos libros no fueron escritos por mí, sino aquí como se lee, Marco Levario Turcot, coordinador, pero no soy de los que se deslindan, por supuesto, de situaciones como estas en las que pretende confrontarme de la peor manera Julio Hernández. Soy yo el principal responsable de este proyecto editorial y esta no es la primera vez que me dirijo a quien. En efecto, ha funcionado como un pequeño tornillo dentro de la maquinaria propagandista del gobierno, como lo mostramos en este segundo tomo de la 4T. Pero ustedes ya saben, y así lo decimos igualmente en sendos libros, la función de estos payasos, enanos, trepadores, trapecistas, es la de distraer cualquier tema, pegándole siempre o intentando agredir siempre al emisor de la información o de la opinión, antes que hablar de la información y de la opinión. Por eso no me distraigo con la serie de adjetivos y estas confabulaciones que dice él, se inventa, por supuesto, tuve yo en la propia Universidad de Guadalajara. Hablo del libro, hablo en concreto de tu función, Julio Hernández, de esta función en la que una y otra vez has defendido, como lo estás haciendo ahora con la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación al gobierno federal, que con eso además está atentando, y tú con él, a los derechos de los trabajadores. De eso hablo en concreto, específicamente, de todas aquellas loas que tú estableces junto con tus compañeros para que continúe avanzando este proyecto destructor de instituciones y de los propios derechos de los trabajadores. Quédate con un elemento que a nosotros y a mí en lo particular nos es fundamental. Sabemos de la indisposición intelectual, ética, política y moral de personajes como tú para no discutir en concreto algo y descalificarlo sin haberlo leído. Pero junto con ello también no nos amedrentamos a, en el escenario que quieran, nosotros también responder una y otra y otra y otra vez al tipo de expresiones difamatorias y calumniosas, porque no saben hacer otra cosa, como he dicho, más que lanzar soflamas o excrementos por la boca.